Es necesario mantener los edificios y asignar los recursos. Entonces, presentamos un plan que no solamente tiene que ver la parte de edilicia, sino que también por ahí el tema de automotores, los temas de la seguridad con las cámaras, equipamiento, tratar de recuperar los equipos de aire acondicionado, de frío y calor, el ascensor del edificio de geología que se sacó de la licitación. Y bueno, mostrar un poco los números y si es posible conseguir el total, y si no, reacomodaremos nuestro plan al presupuesto real que tengamos, ¿no? Lo principal es tener un plan, es decir, a lo mejor lograr de un año para otro poder revertir eso es imposible, pero sí un plan a mediano o largo plazo y que trascienda a lo mejor esta gestión, es decir, una asignación, los baños supongamos, pero es una parte muy importante. Hay baños que están funcionando desde los años 80 y que siempre se le hacen reparaciones, pero no se le hacen reparaciones completas. Entonces, la cantidad de baños, de lugares es la misma y ya no cumplen con las reglamentaciones de accesibilidad. Ejemplo, los baños de agronomía veterinaria, los que están al lado de la escalera. Esos baños están totalmente obsoletos. Entonces, es difícil conseguir financiamiento por parte de fuentes especiales para... ¿Por qué? Porque normalmente las fuentes especiales de los ministerios apuntan a obras que estén dedicadas a la docencia, aula, laboratorio. Particularmente para baños solos es más difícil. Llevamos un proyecto de baños para el gimnasio mayor el año pasado, y infraestructura universitaria y la Secretaría de Política Universitaria nos comentó que no había ningún programa para ese tipo de proyectos.